La vida es una sola, querida Cristina, y no se puede desperdiciar. Lo que no sirve, se hace a un lado y punto. Pero sufrirían los hijos, Isabel. Además, separarse, vivir en casas distintas. No, eso me suena muy extraño. No, no es común, pero... Ay, qué raro que Nenita y Josefina no hayan llegado todavía. ¿Será que no vienen? Deberíamos irnos, ¿no? Esperemos un poco más. Total, ¿qué vas a hacer en tu casa? Me parece que tu vida matrimonial tampoco anda bien, Cristina. ¿Cómo? ¿Por qué te quedas callada? ¿No quieres contestarme? Es que, ¿para qué vamos a hablar de mi vida? Ahora sí es... Está un poquita cosa, ¿no? ¿No será que escondes algún secreto? Para mí, que estás enamorada y seguramente tienes un novio escondido por ahí. Yo no estoy para esas cosas, José Julián. ¿Que eres tan grande? No puedo verte, pero por tu voz y por tu carácter, me pareces alguien muy joven. Bueno, quizá me engaño. ¿Qué edad tienes? 20 años. Yo tengo 26. Pero si vieras cómo me siento por dentro. Como un anciano. Quizá eso te pasa a ti. Hay personas que maduran más pronto que otras. Depende de los sufrimientos que te toque padecer. Yo creo que se nace así. Que ante una misma cosa hay personas que están como si nada. Y hay otras, en cambio, que sufren hasta las lágrimas. Pequeñita, me acuerdo que, bueno, que me daba mucha tristeza cuando veía algún animalito muerto. No importa si era una lagartija o un grillo. Y enseguida les buscaba unas cajitas para enterrarlos y encima les ponía flores. Y una vez casi me ahogo. Me tiré al río porque quería sacar una mariposita que se le estaba llevando la corriente. Y a veces por las tardes, cuando me ponía a ver la caída de la noche sobre el campo, me daban ganas de llorar. Así, porque sí, por gusto. ¿Se da cuenta de lo tonta que soy? Cosas tontas que me hacen sufrir a mí. No eres tonta, Lucecita. Eres una persona con una gran sensibilidad. Sí. Tienes la capacidad de sentir y amar la belleza. Bueno, entonces usted también, cuando supo pintar todos esos cuadros tan lindos, ¿no? Dime, ¿de verdad te gustan mis pinturas? Sí, mucho, mucho. Me gustan esas flores. Y también me gusta ese retrato. Mira, busca por ahí. Por algún sitio debe haber algún cuaderno. Sí, ese, sácalo, sácalo. Sí. Son algunas cosas que hice antes. ¿Las puedo ver? Claro. Algunos son bocetos de algunos cuadros que quería pintar. Yo creo que te pueden gustar. Me parece que estaban bastante bien. ¿Los tienes? ¿Los estás mirando? Sí, esta es una calle. Parece como si hubiera llovido. Sí, había llovido. A ver, este... Son unas mujeres pobremente vestidas.
Parece que estuvieran cansadas como de trabajar y quisieran regresar a sus casas, ¿no? Sí, 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 eso mismo, lo has interpretado muy bien. Este es de una mujer con un niño en brazos. Sí, sí, lo recuerdo. Fue en un parque. Frente a mí estaba sentada una mujer, una madre muy joven, con su hijito. Y lo miraba, sonriendo, con gran orgullo, con una gran ternura. Como si de aquella criatura dependiera toda su vida, como si nada en el mundo fuera capaz de arrancárselo. Yo soñaba con pintar ese cuadro. Quería que fuese el símbolo del amor maternal. De ese sentimiento que toda mujer lleva dentro de sí. ¿Lucecita? Perdón. ¿Qué pasa? Lucecita, ¿estás llorando? Perdón, no me amargo. Lucecita. Lucecita. De los campos vino de tan lejos, sin imaginar que el sol no brilla igual, que desde una ventana pinta los paisajes.